Hay un detalle interesante y hasta ahora inédito sobre la operación de captura de dos venezolanos con una enorme cantidad de municiones que al parecer venían para las FARC. Arnulfo Méndez. María Cristina, esta madrugada a las 4 en plena audiencia, la fiscal que legalizaba la captura dijo que una lancha militar colombiana fue a territorio venezolano para traer parte de la munición. Una lancha militar colombiana atravesó el río Orinoco desde Puerto Nariño, Vichada, frontera con Venezuela, para recoger al sargento mayor de segunda de la Guardia Nacional Venezolana, Manuel Yobaldo Agudo Escalona, y la munición que, según la investigación, le vendería a las FARC. El detalle de la operación encubierta fue revelado durante la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento en contra del militar venezolano y del civil Germán Castañeda. Ese bongo se ha afirmado aquí que fue suministrado por el Ejército Nacional. Se haya prestado una lancha o ese bongo, en eso considera la fiscalía, en nada desdibuja que necesariamente esa munición logró llegar al territorio colombiano. Aunque el comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela, general Freddy Alonso Carrión, dijo que Manuel Yobaldo Agudo no es ni fue miembro de las fuerzas militares del vecino país, la fiscalía entregó al juez los documentos que lo acreditan como militar y que su superior inmediato es el mayor Luis Rodríguez. Un carnet expedido por el Ministerio de la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Fuerza Armada Nacional Ejército, a nombre del sargento mayor de segunda Manuel Yobaldo Agudo Escalona, CI-1077-6456. Cuando la fiscal aclaró que el mayor no se llama Manuel Teobaldo Agudo Escalona, como se dijo en principio, sino Manuel Yobaldo Agudo Escalona, hoy se conoció que al parecer sería un sargento técnico de segunda de la Guardia Nacional Venezolana, quien de igual manera aceptó traficar armas para las FARC. Sí, acepto. La operación en la que fue capturado el mayor y su cómplice de profesión taxista se realizó con dos agentes encubiertos que resultaron ser guerrilleros desmovilizados del Frente 16 de las FARC. Los dos agentes encubiertos, dos exguerrilleros desmovilizados del Frente 16, que tenían pleno conocimiento de estas operaciones. Tras ordenar el traslado de los venezolanos a la cárcel modelo de Bogotá, el juez ordenó a la fiscalía iniciar otra investigación para determinar la responsabilidad del mayor y otros en el tráfico de 30.000 cartuchos descubiertos en dos caletas a 200 metros de donde fue capturado el militar.